provisoria, digamos. Es decir, que probablemente la causa siga la semana que viene. Y la sensación de fastidio, de molestia, privar a nuestro público de poder asistir a la cancha, a los socios, es bastante perjudicial para el club. ¿El fastidio es con la sanción o los que provocaron los incidentes? Con ambas cosas, con ambas cosas. Primero, el que provoca un daño de eso siempre es repudiable. Y en segundo lugar, la sanción, ha habido en los últimos tiempos casos mucho más graves y no se han sancionado los clubes. ¿Por ejemplo? Y el caso de Belgrano, que todavía no tiene sanción. El caso más puntual y más que más tuvo repercusión pública. Independientemente de eso, ¿usted considera que es justa la sanción? No se puede hablar de justicia e injusticia en una AFA o en un tribunal disciplinario que no toma medida justa, precisamente. No tenemos un parámetro para decir es injusto o injusto. ¿Ustedes considera de qué manera los hechos del Clásico? Porque hay un asistente herido, un partido suspendido antes del tiempo reglamentario, jugadores del equipo contrario que debieron salir corriendo, esquivando piedras y otros objetos, una chica herida con riesgo de pérdida de visión. ¿No le parece que merece una sanción eso? Sí, no, la sanción no está está justa, digamos, pero hay sanciones económicas, sanciones como este tipo del día sábado, pero ahí hay distintos intervinientes, digamos, en todos los inconvenientes, entre ellos el plantel de Rosario Central, que salió abruptamente los suplentes del vestuario y se metieron dentro de la cancha, lo cual provocó el tema de la manga, irritación por las actitudes de la gente de Central. No justifico para nada el hecho de lo que se le tiró al Leyman, que le pegó en la cabeza. ¿Pero sí las agresiones a los jugadores? No hubo agresiones a los jugadores. Tuvieron que salir disparando simplemente y bueno, y la gente en ese nerviosismo produce eso, pero no hubo una agresión artera o una agresión preparada, ni mucho menos. Hubo piedras, tiraron palos de banderas y no estaba la manga. Bueno, tiraron dos plástico de bandera sobre detrás de un arco, sin daño para nada, porque por más que te pegue en la cabeza eso no te produce ningún daño. Una lata también de pirotecnia se ve. De cualquier manera, nada que atente contra el espectáculo público, digamos, es producente. Lo de la manga, ¿por qué habla de los suplentes de Central? Porque los suplentes de Central salieron todos, el suplente, cuerpo técnico y ayudante del equipo Central, salieron, ni bien terminó el partido, salieron desde el vestuario antes que se pudiera poner la manga. Salieron del vestuario para festejar con los jugadores, en algo que es indebido, está prohibido. Entonces, en ese momento provoca la irritación del público nuestro y ahí hay un forcejeo y por eso no se puede extender la manga. Lejos de la comisión directiva y del club intentar no poner la manga.